Hola, hola traders, vamos a ver el día de hoy lo que es una tendencia, su importancia y cómo hay que darle la lectura correcta. Bueno, vamos a dibujar aquí una tendencia, y una tendencia es una sucesión de máximos más altos y mínimos más altos en una dirección alcista, y obviamente que en la dirección contraria es lo mismo pero a la inversa. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos detectado una secuencia de máximos y mínimos mayores, bueno, en ese momento estamos en la condición de poder decir, de poder hablar que tenemos una tendencia. Ahora, ¿en qué momento se pierde esa condición, o por lo menos qué señales debemos de tener en cuenta para poder previsualizar un posible cambio de escenario? Bueno, primeramente, el precio, cuando deja de hacer esta secuencia uniforme, lo que tiende a realizar es ir a buscar atacar el último mínimo confirmado que la secuencia ha dejado. Una vez que el precio hace esta condición, hay dos opciones. La primera es que intente volver a despegar para continuar con esa secuencia alcista, o la segunda opción es que el precio vaya y nos genere un nuevo mínimo. En ese momento tenemos potencialmente el cambio de tendencia. Pero ¿qué pasa? Que hay que tener mucho cuidado, porque este fenómeno que se acaba de formar con esta especie de zigzag puede ser simplemente motivo de un retroceso profundo que pertenece a la secuencia de las ondas de Elliott. Entonces, aquí en esta parte, lo vamos a poner de otro color, tenemos que cerciorarnos de que el precio, en lugar de que haga este movimiento y continúe, vuelva a realizarnos un mínimo menor, y entonces en ese momento podemos estar más seguros y más tranquilos de que verdaderamente el precio ha cambiado su dirección. Por el otro lado, si el mercado, en lugar de hacer esta figura, nos vuelve a marcar esta secuencia, entonces en ese momento podemos pensar que el precio ha retomado la secuencia alcista. ¿Sí? Estos son los tips de Labrando Traders y Angels Trading para todos nuestros seguidores. Vamos a seguir hablando de temas interesantes, videos cortos pero sustanciosos, de lo que hay que tener en cuenta en diferentes escenarios con diferentes temas. Pueden ustedes ponernos en la parte de abajo de la descripción del video los temas que les gustaría tocáramos acá en Labrando Traders Angels Trading, para poderlos compartir con ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.